Y para finalizar este mes, hablaremos de un tiburón que es muy fácil de reconocer, el cual habita en muchas playas del planeta. Ese es el tiburón martillo, así que ¡vamos al video! Los tiburones martillo son un grupo de 5 especies de tiburones que comparten las mismas características, donde presentan la cabeza en forma de T, o también llamada maliforme, con sus ojos situados en cada extremo opuesto de su cabeza, agrupándolos en el mismo grupo de tiburones como Firnidae. Pero en esta ocasión nos enfocaremos en el gran tiburón martillo, que es el más grande de todos, y esta información se puede trasladar a otros tiburones martillo. Este tiburón, como la mayoría de los martillos, se encuentra en aguas tropicales y templadas cerca de aguas costeras, de menos de 1 metro de profundidad hasta 80 metros, cercanos a los arrecifes de coral. Llegando desde Baja California Sur hasta Tumbes, que es una playa que está en Perú. Esto por poner un ejemplo, ya que en muchos lugares del planeta sucede esto, pero son raros los avistamientos en alta mar, normalmente localizados cerca de aguas costeras. Son peces denominados como cartilaginosos, que en lugar de tener huesos presentan cartílago, englobándolos con los codritíes, siendo vertebrados pero con algunas diferencias. La diferencia que existe entre un tiburón martillo y un tiburón blanco es la misma que existe entre un lobo y un oso. Son del mismo orden pero presentan muchas diferencias. Este tiburón llega a medir unos 3 metros y medio y pesando unos 230 kilogramos, presentando una coloración grisácea. La característica principal de este escualo es la forma de la cabeza, en forma de martillo, en donde la región craneal presenta unos orificios nasales junto a los ojos, además de una curvatura tanto en posición vertical como en horizontal. Y aunque la cabeza pareciera que puede generar alguna resistencia en el agua y hacerlos más lentos, es totalmente al contrario. Sucede lo mismo con lo que ocurre en la parte delantera de un coche Fórmula 1. Esto favorece que la circulación del agua sea muchísimo más rápida y este tenga una velocidad considerable, que pueden alcanzar unos 40 km por hora, esto ayudado por la aleta dorsal. Ya saben, es esa aleta que es característica de los tiburones, que normalmente en las películas es la parte que se ve que sobresale en el agua para indicar que hay un peligro. Que es muy alta y rígida, y en forma de hoz, que su posición se origina desde donde se encuentran las aletas pectorales. Estas les permiten tener un perfil hidrodinámico y aumentar su velocidad en el nado. Después de estas aletas pectorales de gran tamaño, le presiden otro par de menor tamaño que le ayudan a dirigir su nado, y al final presentan una aleta ventral y una anal, además que para nadar a tales velocidades, la piel cuenta con unos pequeños divertículos dérmicos, en forma de rombos, con 3 o 5 crestas que conectan a otros más pequeños. Sí, es un animal diseñado para la velocidad. Además, si le pintamos unas flamas al tiburón, esta aumenta su velocidad aún más. Científicamente comprobado en cualquier blog de paranormal y pseudociencia. Estos rombos le proporcionan un ahorro de energía y una protección contra los ataques, y que cuando son tocados estos pueden ocasionar laceraciones. Lo que hizo que mucha gente utilizara esta piel para utilizarla como papel de lija. La forma de su cabeza no es simple estética, presentan grandes ventajas en su entorno. Se dice que su fisionomía tan particular les ayuda a balancearse y presentar cierto equilibrio y orientación. La gran amplitud de los orificios nasales le permiten localizar olores, debido a que tienen un amplio rango, a diferencia de nosotros, donde nuestras fosas nasales están muy juntas. Además de que el agua no es muy buena conduciendo las partículas aromáticas como es el aire. Sus ojos le permiten tener un amplio rango de visión para detectar movimiento y peligro. Y sí, como sospechas, al tener los ojos muy separados presentan un punto ciego bastante importante. Técnicamente, si se pone algo enfrente de ellos no lo van a poder ver, pero no necesitan ver objetos con detalle. Solo les sirve para ver movimiento y algunas cosas peligrosas, pero sí llegan a detectar cosas cercanas. Pero esto lo realizan por otro medio. Para cazar a una presa, en las cercanías de su labio superior y en la cabeza en la región ventral, está provista de electroreceptores que le ayudan a detectar el movimiento, llegando a identificar hasta el latido cardíaco de su presa. Muy similar a cuando se utiliza un detector de metales. Es por eso que al tiburón martillo se le ve moviendo la cabeza en el lecho marino de un lado al otro, para abarcar un amplio rango y así encontrar su comida. Es un depredador muy activo, comiendo una gran variedad de invertebrados, peces de menor tamaño, algunos tiburones como el tigre, inclusive presentándose canibalismo entre esta especie, donde la mayoría de las presas las obtiene del lecho marino. Siendo una de las presas favoritas de este tiburón, las rayas, tanto como venenosas y eléctricas, y algunas que llegan a medir 1 metro y medio de largo.
siendo uno de los principales depredadores de las costas. De hecho, sus piezas bucales están diseñadas para comer y protegerse, donde sus dientes son puntiagudos, afilados y aserrados, presentando 17 hileras en el maxilar, con 2 a 3 filas que están en espera de que algún diente se pierda para ser sustituido, y presentando un número similar en la mandíbula. Y aunque lleguen a perder una hilera completa de dientes, esta va a ser sustituida por otra que está escondida en la encía. Esta morfología dental es muy útil para comer, debido a que realizan una mordida en la que la mayoría de las veces son letales, al igual que si lo realizan para defenderse de algún otro depredador, convirtiéndolos en una licuadora asesina de los mares, capaz de partir a la mitad de un pez de un solo mordisco. Son especies que nadan en bancos en muchas ocasiones y algunas veces se pueden ver solitarios, pero cuando se encuentran juntos, se pueden ver grandes grupos de estos nadando hacia un mismo sitio, sobre todo en las migraciones y en la época de reproducción, donde la hembra normalmente es de un mayor tamaño que los machos. Y esta especie es bastante especial en la gestación en comparación con los peces o otros tiburones. Esta especie se reproduce en la superficie del mar, a diferencia de muchas especies de tiburones que lo realizan en el fondo marino, donde las hembras realizan este evento cada 2 años. Pero lo que lo hace realmente interesante es que esta especie son vivíparos. Las crías se fijan al útero, donde el saco vitelino se transforma en un análogo para la placenta, pero su nutrición es obtenida a partir de la yema, y el cual no se forma un cascarón como en otras especies. Entonces esta especie se podría decir que es un eslabón que podría explicar el paso entre animales ovovivíparos y vivíparos. Llegan a tener 20 a 40 crías en el vientre, donde muchas crías mueren antes de nacer, y esto es porque se atacan entre sí dentro del vientre de su madre, sobreviviendo unas pocas de ellas. Y por un periodo de gestación de 11 meses. Y lo llamo periodo de gestación, aunque estoy seguro que está mal dicho, pero tampoco aplica decir incubación. Donde la reproducción se presenta en el hemisferio norte de primavera al verano, y en el hemisferio sur de diciembre a enero, donde nacerán jóvenes de 50 centímetros de largo, siendo muy similares a su forma adulta, pero teniendo la cabeza un poco más redondeada. Y desde el momento en que nacen ya comienzan a cazar sus propias presas, siendo independientes desde este momento. Y llegando a un promedio de vida de 20 a 30 años, pero en algunos lugares como Boca Grande existen registros de 30 a 40 años en las hembras. Esto se puede deber a la genética que presentan estos individuos en esa región. Esta especie se encuentra bajo el rango de vulnerable. Esto se debe a varios motivos, algunos en gran medida por la interacción del humano. Para empezar, se le tiene un gran temor a los tiburones en general, y sí son peligrosos, están diseñados para comer y hacer mucho daño con sus dientes. Y existen algunos reportes de gente que fue atacada o gente que murió por ataque de algún tiburón, pero son muy pocos, muy muy pocos, siendo más probable que mueras por algún caballo que por el ataque de un tiburón. Y en el caso del tiburón martillo, son demasiado indiferentes con el ser humano, por su forma de cazar, la cual es morder animales en el lecho marino. Aunque si se les molesta, sí pueden atacar como cualquier otro animal. Es como dicen, si tiene dientes muerde, si tiene uñas rasguña, es su forma de defenderse. Lo cual ha ocasionado que se casen, aunque sea una población mínima, debido a que la mayor causa de decesos de la población es la pesca, debido a que muchos escualos son capturados de forma clandestina. Porque está prohibida la pesca de este tiburón en muchos países, debido a su estado de conservación. Aún así, no han evitado que en algunos lugares se haya reportado un deceso de población de un 50% en tan solo 3 años. Un gran número que se podría evitar, haciendo que se haga un poco de conciencia en la población y se permita que este tiburón crezca en población y se pueda cuidar. Y esto a lo mejor permita que en un futuro se pueda dialogar para que la pesca de este tiburón sea controlada y cuidada, además de que se estudie mucho más a este animal, no se ve afectada su población. Y en algunos países este pez es considerado un manjar con propiedades afrodisíacas. Pero ahora existe mucha más regulación. Además, en el turismo de tiburones es muy común que se lleven a los buzos a ver a estos animales, cosa que se puede utilizar como gancho turístico para atraer más gente a una región del país y así aumente su conservación de este tiburón. Un majestuoso animal costero, muy difícil de confundir con otros animales, y un pez que llega a tener un atractivo turístico muy importante para algunos países que los albergan, uno de los tiburones más conocidos del mundo, el tiburón martillo. Les tengo un anuncio que hacerles, ya que el próximo mes va a regresar el mes del suscriptor, en donde ustedes me podrán hacer sugerencias de qué videos quieren para la siguiente semana, durante todo ese mes de agosto. Pero como ya casi somos 370 suscriptores, se necesita poner un poco de reglas. La primera es el tema. Se puede hacer de animales, enfermedades,
anatomía, de lo que ustedes gusten, siempre y cuando sean encaminados hacia el reino animal. La segunda es que, como es muy probable que existan muchas sugerencias, las voy a tener que poner en una encuesta. Y la más votada va a ser la que se realice en la siguiente semana. Pero para que me dé tiempo de realizar el video, la votación solamente durará 2 días después de que el video salga. Me explico, 2 días después de este video, me pueden hacer sugerencias y votar por el tema que ustedes quieran en la página que les voy a poner en la descripción, para que esto me dé tiempo de realizar el video, ¿sí? Así que denme sus ideas. Escondido en un fotograma hay una pregunta oculta, localízala y contéstala mandándome un tweet con el hashtag que se le incluye. Y la pregunta del video anterior fue ¿de qué se alimenta la tortuga laúd? Y se encontraba en el minuto 6.32 y fue respondida por Juanqui, Emery y Pixel Ghostrick. Muchas felicidades e invito a los demás a participar. Espero el video haya sido de su agrado, si fue así dale me gusta y compártelo para que más gente conozca este canal. Les dejo mis redes sociales para que estemos en contacto, además de que por este medio haré los anuncios pertinentes en cuanto al canal. Si eres nuevo te invito a que te suscribas y si aún no conoces mi canal CityGamer te dejo un enlace para que te des una vuelta. Muchas gracias por ver este video, nos estamos viendo, ¡hasta luego!